titulares. Hilabete honetako albisteak. Gureak industrialek Europako energia eolikoko azokari garrantzitsunean parte hartu du. Gureak continúa ofreciendo apoyos para las oposiciones adaptadas. Gureak Navarra, sailkapen eta banaketa postaldeko hiru zentru dauzka. Y por último, conoceremos la importancia del equipo de atención a las personas del servicio ocupacional en Azkoitia. ¡Comenzamos! Has gaitezen. Bienvenidos a nuestro formativo de marzo. Soy Roberto Martín. A mi lado tengo a Aitor Gutiérrez, quien hoy nos acompañará para contar las noticias de este mes. Bienvenido, Aitor. Es que ricasco. Gurea participó un año más en la Feria de la Energía Eólica Wind Europe. Esta vez se ha celebrado en Bilbao. Veamos qué nos cuenta desde allí Antxo Jaolar, director comercial del sector de la energía de Gureak Industrial. Kaixo, aquí un día más en la Wind Europe en Bilbao 2024. Gureak exponiendo sus productos para el sector de la energía. Cableados de señal, mando y potencia, que luego se suministran a clientes como Vestas, GE, Nordex y demás en todo el mundo. El día ha sido bastante entretenido, hemos tenido mucho movimiento, la gente muy interesada y seguimos, aunque el año sea un poquito plano. En adelante, la expectativa y la ilusión es muy grande. Administrazio publikoak geroz eta oposaketa egokitu gehiago ateratzen dituzte desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat. Gureakek, azterketa horiek prestatzeko, klaseak eskaintzen ditu. Ikus dezagun nola eskaintzen diren laguntza hauek eta zein emaitza izaten ari diren. Este tipo de oposiciones existen desde hace aproximadamente unos 10-12 años. Y vinieron impulsadas porque el gobierno y bueno, las diferentes asociaciones de apoyo a personas con discapacidad intelectual pues pidieron al gobierno que reservaran unas plazas de oposición o de plazas públicas de empleo para personas con discapacidad intelectual. Y desde entonces se guarda un 2%. Justo acaba de terminar hace un mes aproximadamente el proceso del Ayuntamiento de Donosti, que había convocado 4 plazas. Y también ahora mismo en proceso está una convocatoria de Osakidecha, hay una convocatoria también del gobierno vasco para trabajar en Vitoria y en Bilbao, y luego también está la convocatoria estatal, cuyo examen se hace en Madrid, pero luego hay una plaza en este momento, hay una plaza en San Sebastián. Y luego también hay otro proceso que está en la fase final de 3 plazas de la Administración General del Estado, también de Madrid, que se van a ser aquí en San Sebastián. Pues Gureak apoya de 2 formas. Por un lado, apoya a las administraciones para detectar un poco qué tareas o qué puestos de trabajo se pueden adaptar para personas con discapacidad intelectual. Y en esa parte, pues Gureak, junto con otras entidades, pues mantiene reuniones y hace análisis de procesos selectivos y de cómo adaptar para poder ajustar un poquito las ofertas que vayan a ir sacando cada administración. Y por otro lado, estaría el apoyo que hace Gurea, que lo hace directamente a las personas, pues primeramente ayudándoles a hacer la inscripción a una oposición, acompañándoles en todo el proceso, pues ayudándoles en todas las gestiones que hay que hacer, y ayudándoles también en la parte de adaptar materiales y también ayudándoles a estudiar, así como el día del examen, pues acompañándoles si hace falta. Ahora mismo el curso que está en marcha es el que tiene que ver con las plazas que convoca la Administración General del Estado, y ahora mismo están participando alrededor de 12 personas. 10 han hecho la formación presencial y 2 están haciéndola online. No es tanto darles la clase y que ellos lo hagan, sino ellos estudian en casa y luego vienen y traen las dudas y un poquito repasan. Es una oportunidad muy bonita de vivir una experiencia nueva. No es fácil, está claro, porque al final sacan pocas plazas y se presenta mucha gente, pero bueno, es un proceso bonito el que, bueno, que puede, merece la pena participar. Gureak ematen ari garen laguntza oposaketak egingo dituzten pertsonengan laguntza ematea da, eta klase refortzu klaseak ematea. Formakuntza hau desgaitasuna daukaten pertsonentzako laguntza ematea da, eta oposaketa prestatzen ari diren prozesu honetan gaitegiak eta lantzia. Bai, egia da dela pertsona batzuk lehenagotik aurkeztu diana, baina bai berriak baita, ikasle berriak baita badaude. Niretzako oso garrantzitsua ikusten dut laguntza hau eskaintzea Gureakeko partetik, irakasliak eta prestegotia horrako lagun laguntza bat eskaintzeko. Estoy preparándome para un puesto de la oficina de Hacienda de aquí de San Sebastián. Repasar los temas y para ver si están
para ver en qué hemos fallado, en qué no, y así, y para corregir y así, y para que se nos quede. Tenemos que hacer el examen en Madrid, esto depende del Ministerio de Hacienda. Para mí es la tercera, o sea, a ver si me cogen ya en alguna, que todas las que he hecho las estoy currando. Debería de haber cosas, más cosas así para gente como nosotros, en puestos así, de rango de ese estilo. Es probable que muchos hayáis visto por la calle a carteros con carritos de Guria Marketing. Se trata de una actividad que va más, y no solo en Guipúzcoa. Guria también tiene el centro de clasificación y reparto en Navarra. Conozcámoslo. Un CCR es un centro de clasificación y reparto de cartas y notificaciones. Tenemos este CCR en el que estamos, que es el de Monasterio de Urdás en Pamplona, otro CCR en Burlada y otro CCR en Tudela. Este CCR en el que estamos, el de Monasterio de Urdás en Pamplona, pues cubrimos casi todo Pamplona, salvo alguna zona de la parte baja de Pamplona, como puede ser el barrio de la Rochapea y el barrio de Chantrea, que es así que salen desde el CCR de Burlada. Tenemos todo tipo de perfiles, igual prioritariamente tenemos personas con discapacidad intelectual, P+. Nosotros hasta abrir este CCR, todo lo que era distribución postal lo hacíamos desde nuestra central, que la tenemos en Noain. Entonces esto sí que fue un reto, porque era algo totalmente nuevo para nosotros empezar con esto. De cara al futuro, lo que quisiéramos e intentaremos es ampliar y poder abrir pues un CCR igual pues futuramente en Estella, que no tenemos, Tafalla. Son posibilidades que barajamos y yo creo que conseguiremos abrir algún CCR más. Así llegaríamos dentro de la geografía de Navarra, llevaríamos a más sitios y se abriría las puertas a más personas de poder trabajar en Guria. En mi puesto de trabajo desempeño varias funciones aquí en distribución postal, pues por ejemplo recepcionar las notificaciones del ayuntamiento, también recepcionar paquetes, que trabajamos con una empresa que se llama Hispapost y recepcionamos los paquetes que vienen de AliExpress. Luego pues clasificamos a veces cartas, en principio también organizamos las rutas, luego asignamos también esas notificaciones para los carteros, también un poquito la limpieza. Tiene un aspecto muy dinámico lo que es distribución postal, entonces hay una tarea de gestión de ordenador, de gestión de administrativa, vamos a decirlo, y luego también de clasificación y de orden. Entonces, como al final del día siempre llegan las cartas de Noain, del centro de clasificación de Noain, también hay que hacer ejercicio físico y así nos mantenemos en forma. Sí. Prácticamente viene gente de todas las esferas y una vez nos apareció aquí Usue Barcos, la antigua parlamentaria, presidenta del Parlamento, y la atendimos pues perfectamente, yo creo, así que todo va bien. Si la trayectoria de la empresa cuenta conmigo, pues yo perfectamente sí, estoy muy contenta. He variado en funciones, vamos a decir, porque entré en un departamento que era textil, posteriormente pasé a industrial y ahora estoy aquí participando en distribución postal. Cada día es como un viaje, es decir, o un reto, porque depende de los días. Suelen ser llevaderos, suelen ser fáciles, tal, pero hay días que no son fáciles. Te puede pasarte cualquier cosa. Por ejemplo, puedes ir un día a un portal y de repente pues que no te va el telefonillo, o vas al siguiente portal y resulta que la propia puerta del portal está rota. En verano, hace un montón de años, que le pedí, entregué una notificación y les pedí que, por favor, que me escribieran su DNI. Pues en vez de darme el DNI, me dieron su número de teléfono. Tanto los jefes y los encargados confían en mí, yo confío en ellos. Y como he dicho antes, llevo aquí un montón de años, me han dado oportunidades. He estado enseñando a gente a enseñarles cómo funcionamos los carteros, cómo hay que tratar al cliente, cómo se ordena y sobre todo ser profesional con la gente. Llevo 4 años trabajando aquí. Y me salió este trabajo y aquí estoy, y bien contento, sí, sí. Y antes estaba en Urdaz, en San Juan, en Pamplona, y ahora pues, y vinimos aquí, que habíamos abierto hace poco la oficina esta de aquí de Burlada, y aquí estamos. Estamos ahora trabajando 5 y bien, sí, sí.
clasificar cartas, poner, hacerme reparto y luego salir a la calle a repartir. Trabajar en la calle es lo que me gusta hacer. Pertsonen arretarako langunetako taldeak ezinbestekoa da ibilbide pertsonalak egokitzeko. Azkoitiara joan gara, bi erabiltzaileen eta atentzen dituzten profesionalen esperientziak ezagutzera. Iñaki da pertsona bat ikuste genuna, ba bueno, linean egun osoan lanean pasada gero nekadugita esana, ez zitzen hainbeste motibatzen lan hori, eta azkenin ba, ikuste genuen baita Zabala aldetikan, asko gustatzen zitzaiela kaja jasotzea, basurak botatzea, bere denbora linbirean ere jangelako pertsonen laguntza zikon bere kargak eta zea igotzen jangelara. Entonces, viendo la necesidad que hay que había en el almacén para poder ayudar un poco al almacenero, pues se ha convertido en la mano derecha de Pazi, que es el almacenero de Azcoitia. Me dijeron que a ver si podía hacer cosas muy sencillas y más o menos le dije lo que podía hacer, pues las basuras, plastificar cosas, llevar cosas dentro del taller en un carrito que no pese mucho, y traer los cartones, echarlos todos los cartones a los contenedores, cosas de esas. No había trabajado nunca con personas del servicio ocupacional y estoy a gusto con él. Iñaki está ahora conmigo en el almacén, él se encarga de traer las cajas que se mandan a la CP, los cartones, saca las basuras, sabe perfectamente qué día tiene que sacar cada basura. Luego del taller hay veces que le dicen que venga a buscar pues una cajita de componentes o unos cables y él se la lleva a la línea que tiene que utilizar. Begoña ya demora baten esan zigun gu hondiken hemen lanin eskuden, baina berak PPA baten azaldu zuen ez zitzaiola hainbeste gustatzen Zabala beste bere lankidekin egitea, nahi osula bere modura egitea, eta ordun hori ikusita da, beharrak ikusita resepzioan, ba, pentsatu genuen onena izango zela, ba, resepzionista bezala lan hori eskintzea. Hori da. Bueno, tras una formación que se le hizo en recepción, pues vimos que cubría perfectamente el puesto, y nada, nos ayudó un montón de cosas, a subir documentos, a recoger las llamadas, a meter las horas, bueno, y la entrada también, pues siempre reparte chalecos y está muy pendiente. Begoña eta zere, esan behar dugu, recepzioan denbora mordoa daramala, urte desente inditula, eta orduan aldaketa asko ikusi ditu. Adibidez, lehen folio baten apunta berzan da, orain tabletakin eta ordenagailuekin egiten du registro guztiak. Te di a la señora de antes, que era una de Begoña Gurruntxaga, que ahora está jubilada, que quería pues una mesa para mí, con un poco despacho, más o menos, y que a ver si se podía. Y bueno, pues lo dejamos así. Luego surgió Zabala, que tenía que ir a Zabala de usuaria, pero que yo no quería eso, que yo prefería Zabala, pero yo de monitora, con un grupo. Y bueno, pues se me puso y me dijeron que a ver qué aportaría yo, y yo pues lo que yo sabía, buenamente. Y bueno, vale, pues hicimos una prueba y gustó. Y así estuve pues unos años, estaba la de con grupo. Y luego Begoña pues me ofreció un puesto que era de recepcionista y que a ver si quería, y que bueno, pues vale. Y así fue como empecé aquí de recepción. Las tareas que hago en recepción son atender la puerta, recibir llamadas, mandar justificantes. Cuando uno quiere una cosa, digamos, fuera, y me voy, y ya está. En vez de afrontar el problema y decir, pues esto es así, así, y se puede solucionar de esta manera. No, yo digo, no, fuera y me voy. Entonces, recepcionista ha hecho que siga una costumbre durante años. Eso ha hecho también que me cure y eso ha hecho pues que bien, sea feliz. Cuando tengo un pequeño dificultad, los llamo a Neko y a Noroa. Entonces ellos me solucionan.
Ez duzio problema. Ikusi genuen Iñakin lasaitasune eta asko eta Begoñan ere bai. Bilek lasaitasun handi jo hartu zeben. Eta Iñaki adibidez, oso ondo gogoratzen gea eman genionin bere txaleko naranja fosforito hori ze postasun hartu zuen, ez? Guk azkenean gure lana da behar horiek asetzen saiatu eta laguntza bat eman. Sí, y bueno, luego también pues durante su proceso, aparte del apoyo, eso es. Pues bueno, ver un poquito las necesidades que tienen e intentar que desarrollen también otras capacidades o denbora guztian moldatzen joaten gara gure lana. Orduan behaien aldaketara moldatzen saiatzen gara. Bai. Guk azken finin igual izango gara gehiago pertsonatan sartuta gaudenak, baina Iñakiren da Begoñaren kasuan tailer guztia involucrauta dute. Iñakirekin logistikako arduradunare lan asko egiten du, Begoñak deiak pasatzizkio enkargatu guztiei, eta azkenin bago igual denbora gehiago pasatze dugu, baina plante guztiaren txeko iteben lan behaiek. Hauek izan dira hilabete honetan gure enpresan izan ditugun albisteak. Gehiago jakiteko, gure webgunean sartu. www.audiovisuales.gurea.com. Datorren hilabetera arte. Agur, Robert. Agur, Aitor. Que pase buenas vacaciones.